Como todos sabemos, el actor Ramón Valdez fue uno de los actores más importantes en la serie del Chavo del 8. Su primera aparición fue en 1968, en un sketch de los supergenios de la Mesa Cuadrada. Hasta que este tendría su aparición en el Chavo del 8, en el año 197. Hasta su última aparición en el año 1979, ya que Ramón Valdez abandonó la serie por problemas personales y porque no tenía una buena relación con Florinda Mesa. Ramón Valdez regresaría en el programa Chespirito de 1981, pero Ramón Valdez se volvería a ir por los mismos problemas. Ramón trabajaría con su mejor amigo, Carlos Villagrán, en la serie llamada Ake Kiko. Este tendría su última aparición en el último episodio de Ake Kiko. Hasta que Ramón Valdez fallecería en el año 1988 por un cáncer de estómago, lo que dejó a todo el elenco muy tristes. Muchos creyeron que esa fue la última aparición de Ramón Valdez. ¿Pero qué pasaría si te dijera que Ramón Valdez tuvo su última aparición en un capítulo del Chavo del 8, una semana después de su muerte? Yo un día estaba en mi casa viendo los capítulos del Chavo del 8, yo quería ver los capítulos de Chespirito desde el año 1980 hasta el año 1993. Fui a buscar los capítulos en mi computadora, después de varios intentos no los encontré, hasta que vi una página que tenía todos los episodios de Chespirito. Entré a la página y estaban todos los capítulos del Chavo del 8 que ya había visto. Hasta que vi un capítulo del Chavo que decía, El fantasma de Don Ramón, nunca había visto ese capítulo, era del año 1989. Me pareció raro ya que Ramón Valdez había fallecido en el año 1988, pero pensé que tal vez era un capítulo antes de su muerte. El capítulo comenzaba con la intro del programa Chespirito. Acabada la intro, se vio al Chavo, a la Chilindrina, Godínez, Popis y Ñoño jugando en el patio de la vecindad. Doña Florinda, como siempre, salía de su casa de mal humor, Jaimito iba llegando a la vecindad y se fue a su casa. Se hizo de noche y todos ya se habían ido a dormir. El Chavo se fue a su departamento 8 y se acostó en el petate donde duerme. Hasta que el Chavo vio que algo estaba apareciendo enfrente de él. El Chavo, al ver la sombra, se le salieron las lágrimas. La silueta era Don Ramón. Don Ramón vio al Chavo con cara de felicidad y le dijo: Chavito, ¿cómo estás? Mira, ya has crecido mucho, me alegra mucho volverte a ver, el Chavo llorando dijo. Lo extraño mucho, Ron Damon, siempre lo consideré como un padre, me dolió que se haya ido. El Chavo abrazó a Don Ramón le dijo. Te quiero mucho, Chavo, cuida a mi hija por favor, Chavito. Antes de irme toma una torta de jamón, el fantasma de Don Ramón desapareció, y el Chavo se puso a llorar de felicidad. Al día siguiente, el Chavo salió del segundo patio y vio que la Chilindrina estaba jugando con una pelota. El Chavo se acercó a la Chilindrina y le dijo que había visto a su papá. La Chilindrina le dijo que no dijera tonterías, que de seguro vio puras ilusiones. El Chavo le dijo que era verdad, pero la Chilindrina no le creía. Luego llegó el profesor Girafales para ver a Doña Florinda. El profesor vio a los niños y les dijo que si estaba Doña Florinda, la Chilindrina le dijo que si estaba. En eso llegaron Ñoño, Godínez y la Popis. Los cinco comenzaron a jugar, hasta que el Chavo sin querer tiró la canasta de Doña Clotilde, está enojada, regaña a los niños, y se mete a su casa. Ya era de noche y todos se habían ido a dormir, la cámara enfoca a la Chilindrina a punto de acostarse. La Chilindrina vio una luz a su lado izquierdo, la Chilindrina vio aquella luz, y cuando lo vio se puso a llorar de felicidad. El fantasma era Don Ramón la veía con una cara de alegría, y le dijo lo siguiente. Chilindrina, hijita, ¿cómo estás mi niña? Mírate, ya has crecido mucho hija, me alegra que estés bien. La Chilindrina al oír eso le dijo a su papá. Papito, te extraño mucho, ¿por qué te tuviste que ir? Te extraño mucho papito, gracias por haber estado conmigo, y por haber cuidado de mí tantos años, te amo papá. La Chilindrina fue a abrazar a su papá, Don Ramón le dijo, también te amo hija, siempre voy a estar en tu corazón, y quiero que siempre me recuerdes con mucho amor y cariño, siempre te cuidaré desde ahí arriba. Que tengas una linda noche hija, y que descanses, siempre te voy a querer y nunca te voy a olvidar. Antes de irme, te dejé un regalo en la mesa del comedor. Don Ramón se desvaneció. La Chilindrina fue al comedor y lo que vio la dejó muy feliz. Era una muñeca y una paleta. La Chilindrina se puso muy contenta y se llevó a la muñeca para dormir con ella.
La escena cambia al chavo a punto de irse a dormir. Pero antes se le apareció Don Ramón, y le dijo: Chavito, quiero que sepas que siempre te consideré un hijo para mí, que siempre voy a estar en tu corazón, y que siempre los voy a cuidar a ti y a la Chilindrina. Adiós, Chavito, te quiero mucho. Don Ramón se desvaneció. Ya era de día y el chavo estaba saliendo del otro patio. La Chilindrina sale de su casa y le dice que tenía razón, que ella también vio a su papá, y que le dejó un regalo. El chavo le dijo: Chilindrina, tu papá me pidió que te cuidara, tu papá siempre va a estar en nuestros corazones. Y la última escena se muestra, cuando el chavo y la Chilindrina abrazan a Don Ramón muy alegremente. El capítulo termina ahí. Cuando terminó me puse a llorar, ya que fue el mejor capítulo del chavo que he visto. Muchas gracias, Ramón Valdez, por habernos sacado una sonrisa.